su asamblea de socios. Lo expresaste en tus palabras, pero te pregunto cuál es el sentimiento. Seguramente muy profundo por los años que estás en el club y por lo que querés a Flandria, ¿verdad? Sí, exactamente. Son 76 años de historia de Flandria. En teoría sería el presidente número 32 de esta institución, así que es un orgullo. Además vengo de familia, de estar siempre en el club, así que no deja de ser algo muy emocionante y muy lindo para mi familia y para la familia de Flandria, porque en realidad somos todos una sola familia. Pasa por el orgullo, seguramente, de sentir tanto al club y de que te llegó la hora después de casi 50 años que decías que estás participando de alguna forma de ser el primer mandatario. Seguramente el orgullo también está entre los primeros lugares de lo que sentí, ¿no? Por supuesto, pero esto es un equipo de trabajo, un grupo de trabajo donde ya podemos festejar ahora esta nueva asunción y ya mañana estamos todos trabajando en cada uno en lo suyo y tratando de compartir esta pasión y tirar para adelante. Entre los logros de la gestión de Pablo Gatti, más allá del trabajo de todo el grupo, Pablo fue un gran gestor del trabajo en equipo. Y creo que Flandria llega a donde está hoy imponiendo una marca por el trabajo en equipo, cada uno cumpliendo un rol. Seguramente vas a trazar esa línea y continuar en el camino, ¿no? Totalmente, esa es la idea, de hacer una continuidad en la manera de trabajar y en lo posible seguir profundizando en las mejoras, en las relaciones con las demás instituciones, con el hincha, con el socio. O sea, es seguir un trabajo que lo venimos haciendo un par de años, así que no. ¿Se han trazado algunos objetivos concretos para este equipo de trabajo? Bueno, creo que una de las principales cuestiones que fue lo que se habló en la asamblea, en post-asamblea, es el tema de las inferiores. Estamos viendo que hay una diferencia entre lo que es el fútbol de primera y el de inferiores, y eso tenemos que tratar de limar cosas, sentarnos, hablar y tratar de buscar mejoras para que el crecimiento sea lo más parejo posible, desde los más chicos a los más grandes, ¿no? Por último, Flandria ha logrado en los últimos años abrir el club a la comunidad con intensas actividades deportivas y culturales. Seguramente está dentro de tu idea continuar con esto, ¿no? Que fue un logro. Totalmente, sí, sí. Y si se puede agregar algo más, también. Pero ya el club tiene una vida distinta a través de las actividades que se van realizando acá en la sede todos los días de la semana. Y eso creo que también es gran virtud de la colaboración que nos ha brindado Hugo Bianchi, Eduardo Gerke y el grupo que está abocado a lo que es la sede, ¿no? Deseamos lo mejor. Todo el éxito para vos. Muchísimas gracias. Muy amable.